Su propia casa, su propio establo. Hay para sembrar también, creo, hay para ganado allí. Es posiblemente la mejor base de operaciones que he visto. Mira el interior, ven. Pues es más barato de lo que yo pensaba. ¿En serio? Sí, pensaba que eran 1.350, pero no. No sé dónde sacó esos $100, pero... No lo sé. En ¿Sabes lo perro. que me gusta de esta casa? ¿Qué ocurre? En el caso de alguien se meta donde no debe. Esto tengo que verlo. Se puede subir de vuelta, imagino, ¿no? Sí. La cosa es, si vas atado, pues no. ¡Ay! Ahora solo tengo que Bueno. descubrir cómo... Oh. Veo que está todo talando, eso sí. Sí, claro. Llevo como 51 encima y todos los que hay aquí. ¡Epa! Voy a comprarme. Chistillo. ¡Guay! Pues... Sí, por un momento me asusté cuando se cerró la puerta. Una pequeña cuadra. Okay, aquí caben con dos caballos. No muy grandes, eso sí. Está bien. O tiene parte. Dígame, por favor, que... Espérese. Niet. Sí. Descubriré cómo hacerlo. Tiene de aquí de sobra. Y lo mejor de todo, solo hay una entrada y una salida. Es Eso por donde hemos venido. puede ser positivo y negativo, depende de dónde Bueno, estemos. vamos a atajar por aquí. Sí, aquí hay mucho árbol. Hay mucho... mis mejores amigos, los árboles. Pues a ver, tenemos esta base y en el primer de los casos tengo varias casas más en mi propiedad. A ver, no es de mi propiedad, pero me han prestado las llaves. Yo solo voy a refugiarme del frío, obviamente, en el primer de los casos, ¿verdad? Por un momento pensaba que iba a caer encima suya. ¿Otra vez? Voy a cerrar la puerta. Bueno, voy a investigar, espérate. Tiene... Vale, aquí se puede guardar cosas. Desde luego no descarto aprovechar esta vivienda de vez en cuando para descansar, porque... Desde luego mejor que una silla es. Pues te doy las llaves. Por cierto, viendo lo que me ha comentado, dejémoslo en que puede contar con... ¿Cómo dijo? ¿Un lobo blanco? Lobo blanco. Un observador. En lo personal también me gusta divertirme, ciertamente con quien solo me rece, pero creo que seré más útil con los ojos. De acuerdo, a que me das el numerito que tienes en tu chaquetita. Por supuesto. Por aquí aparece un número 14.
Da. Perfecto. Y tiene más cosas planeadas respecto a esto. Lo primero es algo lo que sí que me preocupa es el señor Finn. El señor Ben. Porque puede ser ¿Un un aliado. graneado o uno de los peores enemigos que podríamos tener? Es preocupante, es cierto eso. Confío que después de la conversación que tuvo el señor Thomas el otro día, elija el bando correcto. Desde luego, amenazar con lo que amenazó no era de buen agrado. No, ese que te está haciendo. Yo en lo personal no he visto nunca quitarse el sombrero al señor Finn. Yo varias veces y no significa nada bonito. Seguramente. Al menos sabe que conmigo puede confiar. Eso sí, la verdad es que prefiero compartir mi información con usted antes que... Bueno, ya sabe, gente que no me da cierto trabajo. Tenga en cuenta que ahora mismo usted es. Si mal lo he pensado, usted es Beta Lobo Blanco. O Lobo Blanco Beta, que como a usted le gusta más. Así que hay que ir poco a poco. De hecho, ya tengo otro en el punto de mira. Que seguramente sí no se vive con esto, aparte del señor Finn. Bueno, tengo otros dos. El señor Jack Caballero. Da. Alekai, el armero. Comprendo. Y bueno, el señor Finn. Porque confiaría en el señor Thomas, pero después de lo del otro día, Señor no. Thomas, en lo personal yo le diría que de no comentarle nada. No, no, a ver, no te preocupes. Y por el momento, esos. Está bien. Y por cierto, respecto a este tipo de cosas, se me ha ocurrido una cosa para... Bueno, a ver, técnicamente nunca llevé placa, pero ya sé a lo que me refiero. Hay que quitarme cierto problema de en medio. No sé, imagínese, por ejemplo, que hablarse con la señorita Catherine. Alguien que está ciertamente cabreada con la situación de no poder entrar en según qué sitios, por lo que pude escuchar. Hay conversaciones privadas entre oficiales que no son tan privadas. Si tienes el suficiente oído. Y quizá, no sé, proponerle un trato de información por dinero en vez de estar trabajando directamente con ellos. Obviamente yo debería prescindir del contrato. No sé si me entiende. Sí, ya comprendo. Entonces tendrían un problema menos. Y usted manténme comunicado con su asunto. Sí, no se preocupe. Si usted, que ahora técnicamente es el segundo al mando, pues será el primero en estar informado en todas las cosas. Se podría decir que es como el suboficial de los sheriff. No
Me parece un tratado justo, cierto es. ¿Se encuentra bien? Me habrá entrado algo de polvo de la mina. Habré aspirado algo de eso. No se preocupe, estoy bien. ¿De acuerdo? Me lavaré la cara cuando pueda. Vale, pues ahora lo que debemos hacer es salir de aquí. Por aquí nosotros no hemos estado. De hecho, estamos haciendo contrato, niete. Por eso. ¿Esto qué se supone que es? Creo que es una de esas de agua calentita con el vapor. O bien una caseta para las tortillas. Digo, para las interrogaciones. Claro. Bueno, Sí, se puede cerrar. Así que. en esos momentos, sinceramente, sí que me gustaría ser un poco lobo negro. Hay otra puerta. Por cierto, tardaré poco. Tengo que hacer unas cosas. De acuerdo, de acuerdo. Yo voy a seguir investigando la casa. No se preocupe. Me desilencio un momento de Discord. Escúchame, el puto Víctor no cabe en la letrina. A ver. Esta es la sala de la letrina, la que has dicho. Sí, me he fijado en el Somebody or there's you want, eso. Espérate, está abierto, está abierto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que he abierto Vale, yo! todavía cerrado. ¡Mira, mira, que no cabe! ¡Que Pero no cabe! ahora sí. Por cierto, la referencia a ese rec que. Pero se cierra. Va a encender el aire, que me estoy puto asando. Vale, por cierto, el mejor gasto que he hecho hasta ahora, ¿eh? Sí, ¿verdad? Establo, hay otra letrina ahí atrás en el fondo. Escúchame, ¿tú sabes Pero cuántas veces? quito. ¿Tú sabes cuántas? El dolor de cabeza que me has quitado que porque haya letrinas. Para cuando me tengo que ir a FK unos segundos por esta situación, es decir, voy al baño. Sí. Pues bueno, voy a encender el aire, tardo poco, buen rol. Vale, buen rol. Y hay otro aquí detrás. Pero la gente como meaba aquí, me cago en Dios. Y hay otro establo aquí detrás. Bueno, ya me enseñarás, hice. Venga. Vale. Adiós, Chao. vale, no me quieres. Coño, un puma. ¿Cómo? ¿O qué es eso? ¡Oh! ¡Tenemos perrito! ¡Ole! Bueno, voy a eso, que me está dando muchas ganas de comprobar Ah, cosas, no, tío. son lobos negros. Me voy. Ah. Vale.
Ese lobo es casi más grande que usted. ¿Qué vas a comer? Sí, va a comer, sí. Come, come. Cada uno come desde la parte que quiere. Pues a ver, al parecer el único peligro que te podemos llegar a tener aquí son los lobos. Y aparecen de estos y grises, que son tres y dos los negros. No es mucho problema. Tierro cabeza y no sé, y sinceramente, no será por sitio donde no podemos subir. En peores me he visto. Anda. Qué bonito que es. Además se camufla. ¿Verdad? Imagínate una situación donde tengamos una reunión con alguien y estemos así con el puma, ¿sabes? O sea, que hagan algo. Que hagan algo. Cierto es. Que me compre una chocolate, dice. Mira la nieve, Kiron. Uy. Quiero comer. Las estaría. Ciertamente peta un poco de cosa que cuando me ha empujado a mí ha decidido gruñir fuerte, ¿eh? Si empieza a correr hacia mí, yo me preocupo, ¿cierto? Sí. Está bien. Bien, pues vamos a... Tengo que ahorrar 750. A ver. 750 por 750, pero en verdad tengo 251, serían $499 exactos. a ver si puedo ayudar por la causa, bienvenido sea. Pues, epa, ten en cuenta que ese va a ser el principal de esto de ingresos y ¿Dónde? que piensa que cuando yo tenga el establo puedo plantar heno. Puedo tener, entrenar todos los caballos que vayamos a utilizar. El tema de armamento, ¿cómo lo van a gestionar? Por el momento, Alekai es el dueño de la armería de Strober. Si todo sale bien, lo vamos a tener de nuestro lado. Vaya tormentaza que se viene. Y si todo sale mal, en el peor de los casos, quizás le pido trabajo. Qué bonito. A ver, no te muevas, no te muevas, ¿eh? No te muevas. Creo que no has caído bien. O te quiere comer, una de dos. Espero que sea lo primero. Ataca. Tiene pinta de ser lo primero. Sí, pues bueno, vamos a por esos malditos. Venga, Kiron, que te vienes de caza con nosotros.